¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de La Otra Verdad en su edición de día ya 14 de septiembre del 2017. Damos inicio a una nueva sesión con la información. Yo soy Jaime Núñez del Prado, que les dice muy buenos días, bienvenidos a esta sesión informativa. Yo muy contento de llegar a vuestros hogares a través de la señal de Radio Color 99.3 FM. Estamos en cadena Calca Televisión. Ojo, Calca Televisión ahora se encuentra en Canal 11, no, Canal 9, éramos Canal 11, hoy estamos en Canal 9, ¿no? Ya saben, Canal 9 no pueden seguir. Desde el día de ayer hemos tenido un cambio importante, estamos tratando de mejorar nuestra señal y entramos a Canal 9, estamos en Canal 9 en la provincia de Calca, en la provincia de Urubamba, en la ciudad de Urubamba, Canal 13, Televisión Color, en los distritos de Urubamba, Color Televisión, Canal 13, en Calca también Color Televisión, Canal 13, y en los distritos Color Televisión, Canal 13, ¿no? Y Canal 9, Telecable Opticom. Y también tenemos Canal 24, Televisión Color en Quispicanchis, Urco. Y ¿qué más? ¿Qué más? Estamos a Radio Color 99.3 FM. Por supuesto, un saludo a toda la gente que nos escucha en todo el mundo. Vamos a ver. Habla, no hay sonido, me dicen que no está viendo sonido. A ver, vamos a ver. Si sí, salimos un momento. Ahora. Vamos a ver qué está pasando con el audio. Un minuto, por favor. No, vamos a ver. Nada. Muchas gracias por el. ¿Aló? ¿Aló? Dime. Ya, bueno. Ya, me dicen que ya está normal nuestro audio. Hola, ahora sí. Vamos a ver. Ya. Lo que pasa es que ahora yo no escucho. Vamos a ver. Hola, hola, hola. Hola. Ya, ahora sí estamos bien, sí, me imagino que sí, ya. Ahora sí, les comentaba que estamos saliendo, atentos, estamos saliendo a través de Canal 9, ¿no? Acá en la ciudad de Calca, estamos saliendo en Canal 9 y en Canal 13, en Urubamba, Canal 13, en los distritos Canal 13, en Quispicanchis, Urco, Canal 13 y en los distritos de la provincia de Calca en Canal 13 y en Quispicanchi Canal 24 y por supuesto Radio Color 99.3 FM. Y estamos saliendo para el mundo entero a través de www.rtvcolor.com. Estos días no he salido, ya les voy a contar por qué, porque en realidad hemos estado haciendo algunas visitas y un saludo. Voy a empezar mi programa haciendo llegar, en primer lugar, un saludo muy grande y especial a un gran amigo, colega periodista, ¿no? Como es Walter Angles, quien está de cumpleaños, y me han dicho por ahí que el día de hoy bota la casa por la ventana. Así es que un abrazo para Walter Angles, que Dios lo bendiga, que la pase genial y que por supuesto todos los amigos vayamos pues llevando una chela por una caja de chelas ahí para poder disfrutar de un día muy bonito con Walter Angles. Un abrazo para él, para su papá, para toda su familia. Y por supuesto desde acá siempre mi cariño especial para toda la familia Angles. Y Walter, un abrazo, que Dios te bendiga, que la pases genial, que la pases muy bonito. También un abrazo muy grande para toda la gente en el Mercado Modelo, están de aniversario. Un abrazo para toda la gente allá. Para ayer hemos estado allá. Un saludo para mis amigas de las comiditas. Hemos comido genial. Llegué allá al mercado con unos amigos, entre ellos
la directora nacional de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación, la presidenta de la Cámara de Comercio del Cusco, Håkan Silverlin, un representante de la Fundación Disperse, y muchas gracias. También estuvo una directora de la UGEL, es especialista, ¿no?, de la UGEL de Quispe Canchis, que vinieron a ver los proyectos de INICAL, que quedaron gratamente sorprendidos. Nos fuimos al mercado a ver nuestro proyecto de alfabetización y nos quedamos a almorzar allí. La pasamos genial, comimos muy rico y les digo, exquisito la comida allá en las comiditas, en el store de comiditas, ahí donde están las frutas tropicales, ahí hay comiditas, muy buena la comida. Nos sentamos ahí y compartimos, vamos a decir más adelante, vamos a poner fotos de esto, pero la pasamos genial. Y desde acá pues un abrazo muy grande a toda la gente de frutas, a las señoras de carnes, a las señoras de verduras, de flores, de ropas hechas. A todos un abrazo muy grande, que Dios los bendiga y que por supuesto la pasen genial y ojalá pronto tengan su mercado modelo ya moderno, ¿no es cierto? Un abrazo para todos ustedes. Un saludo también para la gente de Coyam, que es una joya y que por supuesto su alcalde también es una joya. Un abrazo para Pauli, no nos ha invitado, por eso no hemos ido. Un saludo para Pauli y para toda la gente de Coyam, ¿no? Un abrazo para todos ellos. Sí, pues un abrazo para Paul, para todos los funcionarios, son grandes amigos, ¿no? Los regidores también. Estuvieron de aniversario, un abrazo para ellos también. Estuvieron de aniversario el fin de semana los amigos de Yucay, un abrazo para su alcaldesa, ¿no? Y para toda la gente de Yucay, que también estuvo de aniversario, la gente de Guayabamba, donde también nos están viendo, un abrazo para todos ellos. Y por supuesto, han habido una serie de acontecimientos que no nos han permitido estar presentes ahí. Hemos estado en las comunidades de Totora, de Accha, como de Unuraqui, como ustedes lo saben. Y ayer hemos estado en Accha Baja, también visitando a los niños. Y a propósito, qué lindo gesto, qué lindo gesto. Llegué con todos los amigos, llegué allá, ¿no? Porque estamos viendo el tema de apoyar con un proyecto, ¿no? Allá en el centro que estoy a Chaja, y me alcanzaron, miren, los niños me han alcanzado todos sus saludos. Leo. Y Leo, ¿me conocen? Claro, tú eres Jaime, de Radio Color, y le digo, y queremos que nos mandes saludos y que nos pongas nuestra música. Un saludo para Juvenal, Mamani, Chipa, tengo lentes acá, ¿sí? Y quiere que le ponga una canción de Ozuna. Y Mario Hart, un saludo para Juvenal Mamani Chipa del Centro Educativo de Accha Baja. Yo me llamo Yulisa Álvarez Guamán, un saludo para mi comunidad de Parco y para mis hermanos Daniel, Fernando, un saludo para mi mamá y mi papá y una música de Ozuna y cinco canciones, dice. ¿No? ¿No? Ozuna, fanáticos de Ozuna son allá en este centro educativo. Un saludo para María Elena Bueno Betancourt, ¿no?, que también no ha puesto su canción, pero me imagino que quiere canción de Ozuna. Muchas gracias. Me encanta cuando uno va y se encuentra en las comunidades con otros niños y son fanáticos de Radio Color y escuchan el noticiero de Calca TV y Color TV. Yo me llamo Luz Mary Champius Capi. Yo mando un pedido que pongan unos reggaetones en la radio para escuchar. Y un reggaetón como Ozuna, Mario Hart, Leslie, de Nicola y de Huacho, dice, ¿no? O de Huacho, dice. Saludos para la familia Mamani en la comunidad de Llana Huayla, para Gladys Mamani Huamán, para Siriaco Mamani Huamán, para mi mamá Gavina, para mi papá Eulogio, para mis hermanos Delfina, Marco, Berta, Ruth, Dana, para mi hermano Jaime y para mi sobrino Luis Ángel, con los temas de Nicky Jam, con el tema de Mil Lágrimas,
y saludos de Gladys Mamani Guamán. Así es que cumplo con mandar los saludos a todos los niños de esa institución educativa de Axcha Baja. Gracias también, un abrazo a los profesores porque en realidad la pasamos genial. Me encanta, lo digo con toda franqueza. Tengo un comunicado que viene de la Municipalidad Provincial de Calca, Gerencia de Desarrollo Económico, Oficina de Turismo y Artesanía. La Municipalidad Provincial convoca a representantes de los hoteles, hostales, alojamientos, restaurantes y expendedores de comida al taller de capacitación que se llevará a cabo en el convenio con la DIRCETUR Cusco. Dicha capacitación tomará en cuenta la DIRCETUR Cusco para la certificación y calificación del buen servicio en los restaurantes del distrito de Calca y también a las personas que soliciten un espacio de venta de alimentos en la festividad de la mamacha. Esto es, no, este ya pasó. Este es, a ver, no, este ya pasó. Es, aquí está, estaba equivocando con esto. Este es nota de prensa número 113, ya estaba, ya me parecía extraño. Municipalidad Provincial de Calca, Relaciones Públicas e Imagen Institucional, inauguración de la moderna infraestructura para la Compañía de Bomberos Voluntarios de la provincia de Calca. La Municipalidad Provincial de Calca, encabezado por el alcalde, licenciado Guido Álvarez Chávez, Cuerpo de Regidores y la Gerencia de Infraestructura, con motivo de celebrar 119 aniversario de elevación de categoría de Villa de Zamora a Ciudad de Calca, llevará a cabo la inauguración de la obra denominado Proyecto y Mejoramiento de los Servicios Prestados por la Compañía de Bomberos Voluntarios Calca 122. Dicho acontecimiento será este martes 19 de septiembre a horas 12 y 30 del mediodía en el nuevo local de la Compañía de Bomberos Voluntarios ubicado al costado de la UGEL de Calca. Dicha infraestructura, moderna y catalogada como una de las mejores de la región del Cusco, contará con el equipamiento de mobiliario, equipos multimedia, ECRAN, sistemas de ampliación de sonido, equipo de rescate. Asimismo, se logró el convenio con el Cuerpo General de Bomberos para la asignación de una autobomba de fabricación americana de 250 galones. Obra construida en cuatro niveles con sistema mixto de columnas, vigas y placas de concreto. Armado, ejecutado en un área de 472 metros cuadrados, el proyecto beneficia a 71.159 habitantes de esta localidad. Y también entrega de la obra de electrificación para las comunidades del sector de Huarán, Arín, en la provincia de Calca. Desde la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Calca, se anuncia la inauguración de la obra, instalación del sistema de distribución de energía eléctrica de las comunidades campesinas de Cancha Cancha, Alta, Baja, Tarlapata, Sillicucho, en el distrito de Calca, el cual se llevará a cabo este próximo 29 de septiembre del presente año, a horas 11 y 20, en la comunidad campesina de Cancha Cancha, sector de Saiguapata. Es así que la presente gestión va trabajando por nuestro pueblo, uniendo los esfuerzos para el bienestar de todo, en especial de nuestros hermanos de las comunidades campesinas. Dicho proyecto beneficiará a más de 450 familias. Obra ejecutada 100% por la Municipalidad Provincial de Calca, el cual comprende la red primaria, subestaciones de distribución, redes secundarias y alumbrado público. Gracias por su difusión, Municipalidad Provincial de Calca. Y a propósito de iluminación, yo quiero saludar y felicitar también a Electro Sureste, Sociedad Anónima, que en estos días han cambiado todas las luminarias en el distrito de Yucay. Han visto qué bonito ha quedado justamente para sus festividades. Han hecho un cambio de todas las luminarias y por supuesto durante las fiestas de Yucay se ha visto una iluminación moderna y bastante interesante. Felicitaciones a la alcaldesa también por su gestión y por supuesto saludar a Electro Sur por estos cambios. Pero no solamente eso, sino se han dado cuenta que también todo el sistema de la avenida, las avenidas principales están siendo cambiadas por luminarias LED modernas y que además de verse muy lindas, iluminan muy bien, ¿no es cierto? Así es que qué bien que se esté haciendo eso y nosotros saludamos. Vamos a ver qué dicen los periódicos rápidamente el día de hoy. Dice, de poder a poder, dice el gobierno, el diario, el comercio, dice de poder a poder, contragolpe, dice, el jefe del gabinete plantea al Congreso el cuestión de confianza, la cuestión de confianza debido a la inminente censura de la ministra de Educación. Posiciones. Primer ministro dice que se busca socavar políticas de educación. Vocero del Fujimorismo responde Fernando Salas y dice, quieren, pero no solo, dice.
de poder a poder, y dice, y realmente, yo le conté franqueza, a mí no me parece correcto que le quiten la confianza a la ministra de Educación. Sí, han habido fallas, pero en realidad sería pues darle respuesta o darle poder o darle una un este la razón a la gente del Movadef, así de simple. Tribunal Constitucional oficializa sentencia sobre ley antitránsfugas. Decisión, dice, fallo declara contrario a la Carta Magna algunos aspectos de la norma y permite que los disidentes formen nueva banda. ¡Claro! No se les puede obligar a la gente. El congresista tiene que tener la libertad. El problema es que no tenemos partidos políticos y lo único que tenemos son borregos que van al Congreso de la República. Y entonces, cuando alguien quiere salir de ahí, simplemente no quieren que salgan porque pierden votos y además de ello pierden la comisión que le corresponde a la jefa o al jefe o al dueño del partido, ¿no es cierto? Y entonces creo que está bien ello. Los pagos del entorno del ex asesor Carlos Moreno, informe de la unidad de investigación del diario El Comercio. Movimientos locales quedarían fuera de los comicios electorales. Dictamen de la Comisión del Congreso aprueba que solo postulen partidos y grupos de alcance regional. Fuerza Popular, PPK y APRA, dice, por el cambio, ¿no? Respaldan este cambio. Vamos a ver rápidamente, Perú 21, 300 internos son mayores de 18 años, dice. Choque de poderes, ahí está la foto del premier Zavala, quien presenta cuestión de confianza en las páginas 1 y 2 del diario Perú 21. Ejecutivo y el Congreso enfrentados por la ministra Martens. Otras noticias, Tribunal Constitucional, se baja la ley del Congreso y Alianza Lima se impuso 2-1 ante el Melgar, dice. La República, rápidamente, vamos a ver qué nos trae la República. Osvaldo Ramírez, Argentina, está asustada porque Perú está jugando bien, dice. Cachito marcó 2 goles en la Bombonera y los eliminó de México 70. Muere en México la primera actriz, Xavi Kamalich. Qué pena, ¿no? Una actriz tremenda, una mujer que hizo muchísimas novelas. Ocio y Cultura, dice, hoy se estrena la obra final sobre el Geín y Abimael Guzmán. La República, dice, Constitución versus mototaxi. Ejecución plantea cuestión de confianza, o Ejecutivo plantea cuestión de confianza al Congreso. PPK no acepta que le tumben más ministros. Según el artículo 133 de la Constitución, si el Legislativo, dominado por Fuerza Popular, rechaza el pedido del Ejecutivo, se produce la crisis total del gabinete y este tendría que renunciar. Si el Parlamento censura o niega su confianza a un nuevo gabinete, el presidente podrá cerrar el Congreso y convocar a elecciones legislativas en un plazo máximo de 4 meses. Así que también se le está jugando PPK, pues, ¿no? Tribunal Constitucional declara inconstitucional recorte de derechos de congresistas. El Tribunal Constitucional falló en contra de la llamada ley antitránsfuga aprobada por el Congreso y por la cual prohibía que legisladores expulsados o renunciantes de una bancada puedan formar o integrar un nuevo grupo parlamentario, ¿no? Eso está en la página 9 del diario, pero este es La República, ¿no? Ahora sí, vamos a irnos con algunas noticias. Yo quería ver, mostrarles algo. A ver, vamos a ver. Ayer estuve en el taller de Aini Calca y realmente qué impresionante. Me quedo gratamente impresionado. Antes de ello, por si acaso, para la gente, para el papá, mamá, manden a sus niños a la Plaza de Armas en horas de la tarde. La biblioteca de Aini Calca ya está saliendo, ya la biblioteca está atendiendo todos los días. Miren, ahí qué bonita, vamos a ver si por acá tengo, están las fotos de Aini Calca, vamos a ver. Todos los días, gracias también al gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Calca, ¿no? A Edgar Guamaní, quien tiene una visión más clara de todo lo que debe ser el proceso de promover el tema de la lectura, decidió apoyarnos con el tema de un personal para que atienda la biblioteca en la calle, en la Plaza de Armas, ¿no?
ha puesto toldos, hay mesas, sillas, muchos libros y muchos niños. Miren, a mí me gusta esa foto porque hay adultos, hay algunos trabajadores, hay gente de fuera que están allí, a ver, vamos a ver si, que están allí, viendo el. Ahí está, vamos a ver, ahí está, miren. Mira qué bonitas fotos, ¿no? Ahí están leyendo sus libros en la Plaza de Armas, ¿no? Vamos a ver si ahí, allí están pidiendo sus libros, escogiendo sus libros. Los niños leyendo, fascinante, ¿no? Miren qué bonito. Después les voy a mostrar más fotos. Miren, en la Plaza de Armas, ¿no? En el frontis de la Municipalidad Provincial, ahí está la biblioteca de Aynicalca, ¿no? Y está siendo atendida por una señora muy, muy, cariñosa, muy con mucha paciencia. Y esto, pues, es lo que nos está dando. A ver, vamos a ver, me están llamando. ¿Aló? Ah, está saliendo con eco. Vamos a ver qué está pasando. Ya, voy a ver. Les decía que estamos haciendo esta biblioteca y ustedes pueden mandar a sus niños de 2, de, no, de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde en el frontis de la Municipalidad Provincial de Calca. Y por supuesto, los invitamos todos los días, ¿no? En el frontis de la Municipalidad Provincial de Calca está la biblioteca. Y en los próximos días vamos a sacar carnets para que ustedes puedan llevarse, para que los niños puedan llevarse libros a casa, ¿no? Porque puedan llevarse los libros a casa. Y ayer visitamos, pues, les cuento que ayer visitamos la escuela taller Aynicalca. Miren qué cosas muy bonitas están haciendo allí. Están haciendo pintura en tela, ¿no? Están haciendo pintura en tela, están haciendo paneras, están haciendo fundas de almohada. Esta niña, por ejemplo, está haciendo, miren, a ver, vamos a ver, esta niña está haciendo un centro de mesa, ¿no? Ahí Karina está haciendo creo que son unas almohadas. Ahí está haciendo, miren, qué hermosas pinturas, un centro de mesa. Ahí está la directora. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a verla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Cojines. Ah, ¿cojines? Sí. ¿Puedes mostrarme? Pero vamos a ver, qué maravilla. Hola. Ahorita te pregunto, ¿tú también estás haciendo cojines? Cada uno hace con diseños. Ah, mira, qué lindos miren, esos qué cojines. lindos trabajos están haciendo en la escuela taller Aynicalca, que por si acaso les digo que todavía hay ¿Tú has vacantes para pintado el eso? tema de pintura Qué en fácil. tela, que es fascinante, ¿no? Estampados en tela, pero a Se mano. está Y sirviendo también en la escuela. tenemos para bordados. O sea que es una ¿Estás muy contento con eso? manualidades. Tenemos todavía vacantes. En el tema de costura, que más adelante lo vamos a ver, ya no tenemos vacantes más. Tu saber, ¿no? En el tema de la pintura, diseño, pintura, ¿no? Combinación de colores. Y qué bien, ¿no? Miren, qué Y maravillas, qué luego de cosas tan esto, lindas hacen. ¿es para el uso personal? Sí, yo lo estoy haciendo para en venta. Para tu casa, pero Pero puedes vender, sí, también lo puedo vender. Poquito a poco. puede ser rentable esto si te dedicas a Claro, mira, tanta belleza. sí, es precioso. Mira el otro también. Hemos Hay varios estado modelos. acompañados, como decía ayer, de algunos amigos y Madre, qué lindo. ellos nos han dicho que Profe, han quedado ¿cuánto tiempo impresionados. tienen ellos? Están desde, algunas están desde julio, desde el primer día de julio, y otras que han ido incorporándose poco a poco. De No poco es, tiempo ya ya, están haciendo. Y otra cosa que estoy viendo es no solo es pintura, ¿no? Estás sí. Voy a es ponerle combinado, un ¿no? bordado con cinta. ¿Cómo está? Hola. Qué gusto verla. Qué gusto. Recién estoy llegando del trabajo hoy. ¿Cómo está, señora? Bien. Hola. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? Es un camino por la mesa. Cari, ¿cómo estás?
Ustedes pueden ver realmente los trabajos que hacen. Y son muy bonitos, así desde acá, mis felicitaciones, ¿no? Realmente me alegra mucho ver cómo vamos avanzando con este proyecto de Indicalca. Y ya saben, si alguien desea, todavía hay vacantes para pintura en tela, lo que es estampados a mano. Y también tenemos, pues, miren las maravillas que tenemos para lo que son manualidades. El tema de costura, hasta el momento estamos ya saturados, nos faltan máquinas. Vamos a ver si conseguimos más máquinas porque hay una gran demanda. Y en costura están haciendo buzos, están haciendo sombreros, están haciendo mochilas. Realmente impresionante el trabajo. Esta es la escuela taller de Aynicalca que estamos promoviendo en una alianza estratégica. Nosotros ponemos toda la infraestructura, equipos, todo, y la UGEL de Calca, hemos hecho una alianza, pone los profesores, ¿no? Y miren, realmente es impresionante las cosas que se hacen. En muy poco tiempo hemos logrado, pues, que haya un gran número de personas que ya están mirando su aprendizaje como una oportunidad de negocio. A eso vamos, a eso caminamos, ese es el objetivo de Aynicalca. Y ojalá, yo quiero agradecer también a Evelyn Salas, que esta semana, a ella, a dar a su hija, a su esposo, a toda su familia, porque esta semana que pasó nos acompañó a Parco, llevando pues también nuestro proyecto de pollos, ¿no? Y algo que me sorprendió y me gustó muchísimo es que después nos trajo una máquina de coser, ¿no? Nos está apoyando con una máquina de coser que tenía en casa y que lo tenía guardado, ¿no? Nos los ha traído, nosotros le vamos a dar mantenimiento, lógicamente, vamos a hacerle la limpieza correspondiente, ponerlo operativa y mandarlo al taller, ¿no? Gracias a Evelyn por su desprendimiento. Si bien sabemos que esa máquina es prestada, ¿no? Nos está prestando, pero lógicamente va a servir muchísimo para para nuestra escuela taller y para dar oportunidad a muchísima gente, ¿no? Miren esta cosa que es lindísima. La gente que me acompañó del Ministerio de Educación, de la UGEL X Picanches, de Suecia, después quienes más, de la Cámara de Comercio, del Cusco, quedaron impresionados. Miren, esa tela pintada así termina armándose y convirtiéndose en una panera. Agarraron, dijeron, lo compramos, nos los llevamos, y eso me agrada mucho. Miren, hay cosas tremendas, o sea, cosas tan simples que pueden servir muchísimo y que puede ser un tremendo negocio para la gente. Ahí está la directora, también un abrazo para ella, para la directora de nuestro centro Aynicalca y Virgen, vean, es muy lindo. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer portamedias. Ah, portamedias. Sacando los moldes. Como pueden ver, es impresionante, ¿no es cierto? ¿Estás aprendiendo acá? Yo ya aprendí, yo soy alumna antigua, igual que Mechita. Antigua, lindo. Profe, está habiendo un avance importante acá en la escuela. Sí, es, ¿no? Cierto, estamos algunas alumnas que están regresando y algunas nuevas. Claro. Sí. ¿Contenta? Sí. Nos está faltando que sea un mejor infraestructura, pero vamos avanzando. Poco a poco iremos avanzando. Ahora, ¿todavía tenemos vacantes? Sí, en pintura sí, todavía hay vacantes. En el otro lado ya no hay. Ya no hay porque está muy congestionado. Ok, muy amable. Bueno, una de las cosas que pueden haber visto es cosas increíbles y que ya saben, esto se está haciendo en la escuela taller de Aynicalca y que definitivamente ustedes tienen todavía oportunidad.
hay todavía vacantes, hay como 4 o 5 vacantes para pintura en tela, para bordado y también para manualidades. Así es que vaya, mañana vamos a ver más imágenes respecto al tema de al trabajo que se hace en Ainicalca, ¿no? Realmente, yo les digo, yo he quedado gratamente sorprendido con todas las cosas que estamos haciendo y el avance tremendo que tenemos. Vamos a una pequeña pausa comercial y tengo una visita. Estamos ya de vuelta con nuestro programa La Otra Verdad. Misael, no te muevas ya. Estamos de vuelta con La Verdad y está en los estudios Misael Núñez. Hace unas semanas atrás conversamos con él respecto a un tema importante, un evento que se va a dar este fin de semana en la Hacienda de Paucartica. Misael, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente por acá. Bien, gracias. ¿Está apagado tu micro? ¿Está apagado? Sí. Ahora sí, ahora sí, ya está. Estoy aprendiendo todo esto, claro. Así que paciencia conmigo, muchas gracias, gracias, Jaime. Bueno, bienvenido, Misael, y por supuesto nosotros muy contentos de tenerte acá. Nada, estoy muy emocionado, ahorita mi corazón no puede parar, el tiempo no tengo para nada, porque de verdad este festival, gracias a Dios, está creciendo bastante, Jaime. Uh-huh. Hemos decidido, como vuelvo a recalcar, la invitación es gratuita, nuestro festival está pasando a ser un formato totalmente gratuito, el ingreso va a ser para todos los bolsillos, para todas las culturas, todo el mundo va a poder llegar, así que esa es la noticia más grande que quiero transmitir. La gente va a Paucartica e ingresa normal, no va a haber absolutamente nada que pagar. No, estoy haciendo totalmente el ingreso libre para que todo el mundo pueda llegar, van a haber más de 30 bandas, Jaime, de verdad el trabajo que hemos hecho desde inicios de año, esto es un trabajo en realidad de 2 años atrás, es la segunda versión del festival, vuelvo a recalcar, el Chakra Fest es un festival donde vamos a tener todos los tipos de música, Jaime, todos los tipos de música, desde música andina, música reggae, música electrónica, música criolla, todos los tipos de música. Uh-huh. Estamos abriendo la hacienda el mismo viernes con un camping, así que las personas que tengan su carpa pueden llegar desde el viernes gratis. O sea, el viernes van y se quedan allá. Desde el viernes ya es gratis, van con una carpita, el sábado también si quieren. Uh-huh. Las actividades empiezan el viernes con un acústico secreto. Las bandas de Lima, de Huaraz, de Trujillo que están llegando van a hacer un acústico, así que invitados el viernes los que quieran llegar, va a estar muy bonito. El sábado, desde la mañana, hay una campaña odontológica, 3 médicos de todo el país están llegando para la tercera extracción de muelas, prevención y limpieza. Eso voy a pedir, por favor, a las autoridades que nos vean ahorita de Calca, de la MAI, que manden a los niños, porque eso es lo que necesitamos, que manden a los niños a la hacienda en la mañana, desde las 9, hay 3 médicos profesionales, instrumentos recién comprados, hasta camillas están trayendo para poder dar una buena atención. Sabemos, todas las madres saben que les molesta una muela que no crece bien al niño, eso impide su estudio, impide muchas cosas, así que mándenlos, lo que necesitamos es que manden a los niños a la hacienda Paucartica de Sacdio, la MAI, desde las 9 de la mañana el sábado. Y después de eso hay comida saludable, tenemos ceviche,
tenemos comida criolla, y desde las 12 del día, Jaime, full música, bandas en vivo. Van a haber batalla de hip hop, para los que les gusta el hip hop, a lo toda sí, la... Sí, estoy viendo ahí a ¿sí? La gente acá que está yendo por ahí, también está llegando gente de fuera, Colombia, Venezuela, ¿no? Sí, tenemos un jurado de Colombia y Venezuela, gracias a Dios, estaban paseando por aquí en Cusco. John Gamarra también está, ¿no? John Gamarra es el representante del hip hop, muchos lo conocen, así que todos los niños que tengan talentos acá, vayan e inscríbanse, porque desde las 8 de la mañana hay batalla de gallos, hip hop para las mamás. Esto es tratar de canalizar el hip hop cultural, no un hip hop pandillero como el antiguo, sino un hip hop que realmente dice las cosas a través de la cultura y la verdad. Eso es lo que queremos lograr, bandas, buenas comidas, y eso va a ser hasta el domingo. Vamos a estar 3 días en la hacienda, viernes, sábado y domingo, con músicos, con pintura en vivo, también va a haber tallado en vivo de madera, cursos y talleres, así que van a poder aprender y van a poder disfrutar, Jaime. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿El objetivo de todo esto? Sí, justo tengo las duchas solares, ahorita me la van a pasar. Ya hemos instalado una ducha solar en Cancha Cancha. Cancha Cancha es, varios conocemos, ubicado en la quebrada de Huarán. Entramos por la quebrada de Huarán, 3 horas y media subimos y hay más o menos 50 familias empadronadas. La Casa de Misael, que es a la cual yo represento hace casi 7 años, ha apoyado esta comunidad. La ducha está en tu mochila. Ha apoyado esta comunidad con diferentes cosas. ¿Qué es lo básico en la comunidad Cancha Cancha? No hay comida. El programa Warmi, ahorita no me acuerdo bien el nombre, ha fallado por el huaico, Jaime. No están llevando comida en la comunidad y la profesora me ha dado las quejas, me ha pedido ayuda, porque los niños van de diferentes comunidades en Cancha Cancha, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son muchas horas en las cuales solo están comiendo una avena y un pancito, yo mismo lo he comido. Así que quiero llevar comidas no perecibles ahí. Nosotros hemos llevado fruta hace tiempo, porque allá no crece. La magia que siente el niño arriba comiendo fruta, ayúdenme a llevar, junto con Jaime también, zapatillitas. Van a ver una foto en la cual hemos instalado estas duchas. Son unas duchas totalmente solares que mi mamá me las ha mandado de Lima. Las crearon en Francia, me parece. Pero son muy económicas. Hemos subido, las hemos hecho esperar 4 horas. Estas bolsas calientan el agua sin electricidad. Hemos estado en la misma comunidad 4 horas. ¿Y los niños sufren de qué? La ojota con la falta de agua hace heridas en los pies. Claro. Entonces, por esas heridas se forman unas llagas. Esas ronchas son molestosas para cualquiera. Claro. Con esto ya está instalado en la escuela de Cancha Cancha, la profesora, lo hemos instalado juntos. Con esto, aunque sea, se van a poder limpiar las manos, los pies. Hace mucho frío arriba, Jaime, entonces no es fácil bañarse. Estas me están costando alrededor de 50 soles con envío. Ya es la primera ducha instalada, el festival, el objetivo del festival, aparte de sostener mi trabajo. Yo he visto el otro día unas fotos bien bacanas, donde la gente se está, a un video, ¿no? Sí. Donde la gente está, a ver si me la pasas a mi correo. Voy a regresar. Porque después se ve al niño lavándose en tanto frío, ¿no? Sí, feliz, además porque el agua realmente esto funciona, calienta hasta 40 grados, llega en 4 horas, son 20 litros de agua, tiene el sistema de la ducha y todo. Así que el objetivo de este año sí es instalar esto en las zonas de alto friaje y en las casas de Sacio y Uchuicujo de mayor necesidad. Ese es el objetivo de este año, así que ayúdenme. Aparte de sostener el trabajo que hace la Casa de Misael, ya 7 años atrás, en el fan page de la página que es la Casa de Misael en Facebook, pueden ver un trabajo llevando niños a Machu Picchu, a Ollantaytambo y a Cusco, alimentándolos y dándoles herramientas para el estudio de hace más de 7 años ya. ¿Tú estás 7 años y acá? Ya estoy 7 años acá, soy residente calqueño. Soy residente calqueño, Jaime, por supuesto. Muy bien, ya eres paisano calqueño entonces. Sí, y al final es ser humano, o sea, mi trabajo es humanizar. Yo paso por Cusco, Jaime, y veo ancianos durmiendo en el frío. Eso, es horrible, quiero alquilar una casa. Acá en Calca también, en Calca. Yo justamente alquilar estaba pensando eso, en la posibilidad de acoger a toda esa gente, ¿no? Jaime, esa es, mira, que la gente aquí, el medio de televisión es para eso, es alquilar una casita y atender a nuestros abuelos, nuestros hermanos, mejor. Nosotros podemos hacerlo. Y la lamentable del caso es que esa gente no les da ni pensión 65, ni el programa Juntos, absolutamente. Y hay gente que tiene mucha plata, que tienen casas, carros y están recibiendo esos apoyos sociales.
está habiendo una falta de trabajo adecuado en este tema de, sí. Y hay gente realmente que me dice, duerme, ¿a qué encarga? Yo justamente el otro día estaba pensando y decía, habría que hacer una casa para esta gente. ¿A qué encarga? En la Plaza de Armas, en el Casana y en los portales, hay gente que duerme en las noches. Mira, ¿no? Estás en la ciudad. Y lo lamentable del caso es que la gente a veces se vuelve indolente y mira y nos acostumbramos a ver eso, ¿no? Eso es lo peor, eso es insensibilidad. Nos volvemos insensibles. Yo paso por Cusco y veo señores sufriendo en las noches. Y aquí en Calca no había visto mucho. Esos deben de ser los que no están empadronados, claro, o los que sus papás los han dejado, sus hijos, etc. Pues de Dios, pero es sencillísimo, Jaime. Se alquila una casa y estas personas uno por uno nosotros los llevamos poco a poco. Uh-huh. Y es un albergue. Hay muchas ideas. Soy un peruano como ustedes, trabajando, porque veo la necesidad. Es muy fácil para mí, podría irme a otro país o a otro lugar, estar feliz. Se absorbe el sufrimiento se absorbe. Mi mamá, mi familia, mis amigos me dicen esas cosas. Pero yo sigo luchando, pero quiero decirles que me ayuden, Jaime, eso. Porque podemos hacerlo, nos sobra siempre un sol de más. Claro que sí. Nos sobra, así que ya pues. Muy bien, Michelle, entonces ese fin de semana... Desde el viernes en la viernes tarde. Viernes en la tarde... Sí. Sábado y domingo básicamente que la gente vaya, ¿no es cierto? Desde el viernes están invitados a acampar ahí, va a haber comida rica y saludable, las mismas mamitas van a ir a vender ahí un poquito, pero desde el sábado en la mañana, chévere también. Sábado todo el día y domingo todo el día, ¿no es cierto? Música de todo tipo, en vivo, así es que un espectáculo cultural y además ojalá que sirva para que la gente aporte y logre su objetivo, Michelle, para que... ayudemos pues a todos los a estas familias en la zona de Cancha Cancha, ¿no? Esa es la idea es compartir, porque compartir es curar, Jaime, así no hay duda es, de así eso es, así es, uno se cura y el que comparte también se cura. Exacto. O sea, ojo, no solamente curamos, yo te digo, porque nosotros tenemos nuestra fundación y justamente en ese momento estábamos viendo cómo ha avanzado nuestra escuela taller, estamos haciendo gente emprendedora, estamos generando emprendedores, y él le decía, no solamente curamos o alegramos la vida de ellos, si no nosotros quedamos, aunque parezca mentira, nos curamos también. Es verdad. Así es, ¿no? Y la gente que apoya también, así que vayamos a apoyar este fin de semana a Michelle, y este hermoso proyecto que tiene en bien de los niños. ¿Algo más que quieras comentarnos? Contanos. ¿Quiénes vienen? ¿Alguna banda así emblemática? Sí, la Casa de Misael está abierta a partir del festival, después del festival, de lunes a viernes en las tardes para los niños. ¿Dónde es la Casa de Misael? Eso es en Sacyo. Ya he alquilado ahí una casita, la comunidad me ha dado una casa con facilidades, y damos todos los avances para un crecimiento escolar mayor, de lectura, comprensión. Bueno, me parece genial. Porque no es solo leer, sino que es comprender lo que leemos. Entonces, con un correcto castellano y con una correcta comprensión de lectura, los niños van a poder tener mayores posibilidades, de la mano de un tratamiento y un programa físico. Soy profesor de artes marciales también, y de la mano de lo físico, lo intelectual y lo emocional, podemos hacer que nuestro niño peruano, ese es mi sueño y mi fin, que el niño peruano pueda pararse en nuestra chacra y en la Torre Eiffel, por decirlo así, o pueda dar una conferencia en Italia, en Estados Unidos, pero que regrese a nuestra chacra con el corazón andino, el corazón peruano, viruano que tenemos. Que no perdamos nuestra humildad, pero sin embargo podamos salir afuera y estemos a la talla para poder comunicarnos y representar a nuestro país bien. Y sobre todo, cumplir nuestros propios ideales. Sé que los niños de acá tienen muchos sueños, así que nuestro trabajo es ayudar a cumplir esos sueños, Jaime. Bien, Michelle. Así es que estamos en contacto. Chévere. Muy gracias. Bien, no te vayas todavía. En un momento voy a mandar un reportaje y seguimos hablando. Y no se olviden, Villa Macarena es un lugar espectacular aquí en la ciudad de Calca, donde podemos hacer camping, tenemos lugares para parrillas y todo ello. Y no les miento, tengo un paquetón de pases, así que mándenme mensajes a mi WhatsApp al 994-646830 o llámenme por teléfono a la radio al 612005 y por supuesto les vamos a regalar los pases. Y ojo, si hay algún colegio que quiera ir, avíseme, todo el colegio yo le doy un pase. 3 colegios tengo para que vayan,
todo un día, y si quieren pasar la noche allí con este hacer su fogata y todo, también. Villa Macarena está en Girón Ucayali, 898 Calca. El teléfono es 992-206-494. 992-206-494. Pregunte por Hugo, ahí está. Vayan. Si no, yo les regalo los pases. Tengo pases: Urbamba, Guayabamba, Yucayo, Llantaytambo, Lamaico, Yapiza, Calca, Quispicanchi, Surco, donde nos están viendo. Si alguien quiere venir a pasar un fin de semana, ya saben, llámenos, les vamos a dar los pases. Les cuento que ayer estuve con Håkan Silverlin, el sueco, y conversamos sobre la experiencia sueca y cómo Suecia sale, pues, de la crisis. Hace unos 80 años, más o menos, Suecia estaba en una situación igual o peor que el Perú. Caos, desorden, violencia, delincuencia, paros y todo ello. Y él es un miembro, él ha sido cónsul también de Suecia, ¿no? Un gran amigo y un gran apoyo también de mi fundación. Conversamos porque justamente queremos implementar un proceso de cambio aquí en Calca, ¿no? Con el apoyo sueco, y esto es lo que nos contó. Y yo espero que de esa manera también a ustedes les guste y podamos en algún momento trabajar juntos. Son la única manera de cambiar Calca o Urbamba o el Valle Sagrado es trabajar juntos. Así es que esta entrevista, él se refiere a Calca porque estábamos en Calca, pero ojo, inclusive alcaldes de Urbamba, distritos, si alguien quiere una asesoría y apoyo, ojo, sin ningún costo, apoyar totalmente en el trabajo de cambios, podemos hacerlo, podemos conseguir que él venga para que exponga ante vuestras autoridades o ante vuestra población sobre todo lo que nosotros necesitamos para cambiar. Escuchemos la entrevista. Él es Håkan Silverlin. Bueno, nos encontramos con un gran amigo, él es Håkan Silverlin, él es sueco y justamente gran amigo y compañero de la fundación también, ¿no? Él pertenece a Stiftelsen Dispers, ¿no? Y nosotros somos parte también del grupo de Aini Calca. Bienvenido a Calca, Håkan. Muchas gracias, Jaime. Hemos tenido muchas conversaciones y una de las cosas de las que yo quería hablar mucho es sobre Suecia y cómo Suecia ha ido cambiando hasta lograr, digamos, ser uno de los países con mayor índice en cuanto a seguridad, a desarrollo, a satisfacción personal. ¿Qué ha pasado para que Suecia sea la ciudad o el país que soy? Bueno, han pasado muchas cosas, obviamente. Hace 100 años, Suecia fue uno de los países más pobres de Europa. Uh-huh. Y es un país subdesarrollado todavía. Y teníamos riquezas en minerales, teníamos riquezas en lo que es materia prima, como bosques. Madera. Madera, exactamente. Una industria forestal. El nacimiento es papelera y todo esto, pero no teníamos una sociedad igualitaria que tenemos ahora. Estamos hablando de un país en aquellas épocas muy parecido al Perú. Con muchas similitudes. ¿No? O sea, en cuanto al tema de, digamos, pobreza, al tema pobreza, de... Nosotros también vivimos mucho del tema de madera, uh-huh, ¿no? Que hay una deforestación tremenda, y el uh-huh tema de la minería, mal manejada, ¿no? Sí. Estamos hablando. Pues es interesante porque mi abuelo, por ejemplo, uh-huh, es que nació en el 1907, fue el primero de mi familia, de la familia de mi papá, que logró estudiar más de 6 años de primaria. Ya. Yeah. O sea, eso lo hizo gracias a una beca que le consiguió un sacerdote. Pero él venía, él y sus 8 hermanos ahí viviendo con sus papás en 45 metros cuadrados. Es el papá obrero en planta siderúrgica en un pueblo chiquito. Pero eso era lo típico. ¿No? Era normal eso. Pobreza es más o menos extrema y es con bajos niveles de educación también. Después Suecia empezó a hacer sus reformas educativas, se dieron cuenta de que el progreso se logra a través de la educación, igual que lo vemos aquí en el Perú, en cualquier otro país del mundo, ¿no? Sin educación no hay progreso. Uh-huh. Pero es interesante que solamente hace 100 años fue un privilegio ir al colegio, más de los 6 años de primaria, ¿no? Uh-huh. Y ahora, hoy en día, tenemos educación gratuita hasta el nivel de universidad. Y tenemos educación
de clase mundial. Tenemos varias universidades que están en los rankings, los top 100 por lo menos a nivel mundial, ¿no? Top 10 en temas de medicina. Entonces las cosas han avanzado mucho. ¿En tecnología? En tecnología, en medicina, tenemos una de las 10 mejores universidades del mundo reconocido a nivel mundial, los que entregan el premio Nobel de medicina. Y es y todo cambió para Suecia con la revolución industrial. Eso fue el inicio, ¿no es cierto? Por ahí empezamos el movimiento. Este es en época de Francia, en época cuando toda Europa entra en la... 1860, 60, ahí, más ¿no o menos, cierto? Cuando empieza la revolución. Inglaterra. Cuando es la revolución industrial. Es 70, 80 años después de la revolución francesa. Ahí vino la revolución industrial con las máquinas de vapor en Inglaterra. ¿No? Y ahí empezó el desarrollo de... o la apertura a los mercados, se empezó a dejar el proteccionismo. ¿Y en ese momento ustedes vivían protegiendo vuestra industria, protegiendo vuestra...? Yo creo que todos los países en el siglo XIX intentaron hacer cosas así, y después los ingleses tenían un aumento de demanda tan grande que abrieron sus mercados porque tenían que importar materia prima, y eso fue el gran inicio para nuestra industria, porque ahí se abrieron los mercados y empezaron a exportar. Y empezó una nueva visión también de comercio, de industria. Nosotros teníamos la bendición de tener buena calidad de minerales, ¿no? El hierro de Suecia sigue siendo considerado como uno de los mejores, por eso teníamos acero de muy buena calidad, ¿no? El acero sueco, que era reconocido mundialmente por su calidad, ¿no? Pero en vez de simplemente vender barras de acero, empezamos a producir cosas. La industria sueca empezó a desarrollarse hace 100 años. Ahora tenemos empresas como SKF, que tiene rodamientos. Claro, y rodamientos. SKF creó a la empresa Volvo para crear demanda de sus rodamientos. Es interesante. Inteligente, ¿no? El tema del proceso, ¿no? Y después innovación. Y ahora tenemos muchas. Por ser un país chiquito, de 10 millones de habitantes, tenemos mucha industria, muchas empresas fuertes. Que están ubicados mundialmente, ¿no? Mundialmente. Hay una gran cantidad de empresas suecas, es como Volvo, por ejemplo, ¿no? Porque están en más de 150 países. ¿No? ABB, Ericsson, Scania, que es de capital alemana ahora, pero que sigue produciéndose en Suecia. Tetra Pak, Alfa Laval. Son los que más conocemos acá de los productos. Ericsson, que dejaron de hacer sus celulares, pero que siguen muy fuertes en lo que es todos los sistemas que están detrás, ¿no? Son los proveedores de móviles a telefónica, por ejemplo, en temas de tecnología, ¿no? Y después tenemos en minería, tenemos Atlas Copco, tenemos Sandvik, que son empresas muy fuertes, ¿no? Pero ustedes vivían de madera y acero industria. Y hoy... Pero seguimos, interesante, porque se empezó a generar mucha riqueza en la sociedad, pero seguíamos con los ricos y los pobres. Claro. Era un país con muchas diferencias. Hasta que los empresarios y los sindicatos, Suecia empezó a sindicalizarse fuertemente. Suecia, en primer lugar, es una monarquía. Es una monarquía, no es cierto, claro. con reyes. Sí, seguimos siendo monarquía, claro. Siempre hemos sido, ¿no? Desde el fundamiento de Suecia en el siglo XIII. Y tienen un congreso que es elegido por la población. Claro, es cierto. Democracia, el rey no tiene poder político, simplemente el jefe de Estado. Es el factor que unifica a los suecos. Y el primer ministro lo elige el Congreso. Claro. El jefe. Realmente tenemos elecciones directas, ¿no es cierto? Entonces es el partido más grande que recibe el encargo de formar ese gobierno. Y ahí ellos nombran, típicamente es el líder del partido político. Tenemos una larga tradición de partidos políticos. Y son muy consolidados, ¿no es cierto? Entonces el ganador de... el partido ganador de las elecciones recibe el encargo y se mueve digamos los partidos, digamos la política nacional sueca se mueve como acá, digamos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o es casi permanente pareja. Tú miras en Europa o donde en los países donde se ha logrado cierto madurez y cierto nivel de bienestar,
Todos los partidos se han ido concentrando en el centro, en el medio, ¿no? Uh-huh. Ahí tú tienes los socialdemócratas, que están un poco centro de izquierda, ¿no es cierto? Después tienes los conservativos, que están centro derecha, pero todos están más o menos contentos con los modelos que claro, hay. O sea, el tema más allá del partido es el tema que tienen un plan de desarrollo y todo está concertado. Hay un plan que todos queremos. De cualquier partido va a ser claro, el que va a continuar. Bueno, nadie quiere ver es alguien es pobre uh-huh. abandonado en la calle, por ejemplo. Uh-huh. Todos queremos tener oportunidades y de la misma forma en temas de educación para todos los niños, no importa. Oportunidad si para, todos no, por oportunidad para todos por igual. Uh-huh. Todos queremos tener un sistema de salud es abierto para todos, uh-huh. ¿no es cierto? Es el que necesita ayuda que debe recibir ayuda, no es el que tiene la plata, sino claro. Es todos tienen que recibir ayuda, pero según sus necesidades verdaderas. De necesidad, exactamente. Entonces, ¿Y cómo empieza, digamos, esta responsabilidad social? ¿Cómo empieza este ordenamiento en la política? ¿Cómo empieza a tomar conciencia el sueco de ese trabajo o necesidad de búsqueda de satisfacción social? Realmente yo creo que empezó hace cientos de años uh-huh. y intentaron de articular, intentaron encontrar la forma de lograr un modelo que funcionaba, pero no fue hasta inicios del siglo XX uh-huh. es cuando se empezó de hacer los cuestionamientos con el desarrollo económico, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí empezamos a tener el nivel para poder hacernos los cuestionamientos de la sociedad, ¿no? Y ahí los sindicatos, porque como ya mencioné, Suecia, la industria es casi totalmente sindicalizado. Uh-huh. Hasta los gerentes generales tienen su sindicato en Suecia. Sí, es interesante. Ah, pero ahí se inició una discusión porque los dos lados tenían líderes visionarios. Los sindicatos tenían un visionario como líder, uh-huh. que era el August Palm, Mr. Uh-huh. Palm, uh-huh. que fue el que empezó de ver, ok, tenemos que construir el desarrollo del país. ¿No? No podemos seguir peleando. No podemos seguir peleando. Suecia también tenía como 20, 30 años de conflictos sociales fuertes, uh-huh. con huelgas y todo esto, con matanzas. Uh-huh. Hubo un caso en Uvdal en 1931 cuando el ejército empezó de disparar con metralleta contra huelguistas, claro, es un masacre, ¿no? Y ahí la gente se dio cuenta que así no podemos seguir. Uh-huh. Y después en 1938 se sentaron los sindicatos y la asociación de empleadores y diseñaron la sociedad que ahora no, hemos construido. No participó el gobierno en ese no momento. No participó el gobierno. O sea, pero fue una decisión entonces de la población, sus representantes sociales, claro. los empresarios. Después de muchos intentos durante décadas, uh-huh. ahí finalmente se sentaron y diseñaron la solución. Diseñaron lo que ahora es el modelo sueco. Uh-huh. Y después llamaron al gobierno y dijeron que ok, señores, gobierno, esto queremos. Vengan por aquí, ahora vamos a trabajar juntos. Y ahí se formó una coalición muy interesante, muy fuerte. Es el triple hélice, ¿no? Uh-huh. El mundo académico, el sector privado, uh-huh. el sector público, trabajando en conjunto para lograr la misma visión. Porque o sea, de alguna manera concentraron, digamos, sus deseos en un punto específico. En un punto, ¿verdad? Dijeron uh-huh. que, ok, vamos a crear un Estado donde nos centramos en el desarrollo individual, ¿no? Porque cada persona queremos lo mismo, más o menos, todos seguridad, bienestar, comunidad, calidad de vida, uh-huh. y después hay diferentes interpretaciones que tenemos que permitir, ¿no? Porque no todos quieren ser astronautas, yeah. algunos quieren ser deportistas, otros quieren ser agricultores, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero cada uno debe poder perseguir su sueño. Pero no es al detrimento de otro, ¿no es cierto? Vale. Sino tenemos que tener el espacio para cada para uno. Que cada uno se desarrolle. Y tenemos que tener ciertas reglas de base que nos permite vivir juntos, uh-huh. contentos y felices, ¿no es cierto? Que el ambiente permita la felicidad del individuo. Una cosa claro, así. Exactamente. O sea, el trabajo. Porque la teoría aquí uh-huh. es que si logramos el desarrollo individual, uh-huh. ahí después podemos lograr un mejor nivel de juego en equipo. Uh-huh. Tú miras sí. a Real Madrid o Barcelona, claro. tienen muy buenos juegos a nivel individual y eso les permite tener un juego extraordinario equipo. Como uh-huh. equipo, ¿no? Y es por eso que hemos logrado
empresas muy grandes, muy exitosas. Es por eso que hemos logrado el desarrollo que se ha logrado. Pues trabajamos en equipo, pero intentando de sacar la plena potencial de cada jugador, que es interesante. Ahora, ¿esto ha permitido, digamos, que Suecia deje el tema de la minería y la, y digamos, la madera? ¿O no. Continúan, pero han abierto sus horizontes hacia otras industrias? Claro. Claro, exactamente. O sea, sigue trabajándose. Nosotros seguimos con minas, en el norte de Suecia, por ejemplo. Ahora hay minas en diferentes partes, es reapertura con una tecnología. ¿Y son los que abastecen a SKF, a EABB, a todos ellos? Y ahora ellos importan sus materiales también, pero nosotros seguimos fuertes en hierro, sobre todo. O sea, no han dejado de producir. Es que yo te hago esta pregunta porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente que dice no a la minería, porque la minería hace daño. Pero yo veo, por ejemplo, ya Suecia, un país que se ha desarrollado, y te preguntaba esto porque decía, si están desarrollando la minería, entonces hay posibilidad de trabajar la minería responsablemente. Por supuesto. Mira, Suecia tiene mil años, más de mil años de historia como país minero. Nuestra mina que permitió el crecimiento de Suecia, el desarrollo de Suecia, fue una mina de cobre que estaba en operación desde el siglo IX hasta 1993. Era un yacimiento muy importante, muy importante de cobre. Y esa empresa se formalizó como sociedad anónima en el año 1288. Entonces nosotros tenemos un largo recorrido y sabemos también que es minería hacer hueco en la tierra significa daño. Un daño que hay que cuidar mucho. Entonces, en Suecia se trabaja mucho con temas de licencia social. Se trabaja para preparar las condiciones, es los años que hay que trabajar antes de iniciar es una mina. Hay que preparar todo lo que hay que preparar es para poder tener paz social y para poder realmente ver que todo puede convivir. Pues nosotros tenemos minas en el norte de Suecia que son zonas preciosas, ¿no? Zona semiártica, pero donde viven los indígenas que tenemos en el norte, que se respeta. Que son nómades, que viven de crianza de renos. Y obviamente hay un conflicto, y ahí siempre va a haber un conflicto cuando hay minería, y lo importante es de tener es la concertación, ¿no es cierto? La consulta previa y de trabajar con la preparación de vida. Y otra cosa es que hemos aprendido a lo largo de los años es que para hacer minería tenemos que pensar en el ciclo de vida de la mina. ¿No? Una mina no da trabajo a toda una comunidad. Pues la minería moderna, es como la mina de hierro que tenemos en el norte, se maneja a control remoto. Casi no hay gente debajo de la mina. No es como acá que meten, se cae y la gente enterrada. No, claro, es minería realmente formal, ¿cómo se hace? Toda la minería grande ahora hace minería de una forma extraordinaria. Pero es, claro, y ahora hay tecnología que permite manejar las máquinas, desde un cuarto que parece una sala de videojuegos, están ahí arriba manejando todos la maquinaria. No, pero es el plan de cierre de mina y también que es importante que se está trabajando en algunas partes aquí, también aquí en Perú, ¿no? Hay que desarrollar otras actividades económicas. Ahora, el tema de cerrar la mina y tienen que volver todo el espacio a ser normal, digamos. Normal, claro, sin contaminación y todo esto. Y también cuando se cierra la mina es la zona donde había la minería o... si es una zona muy remota, el dinero que recauda el Estado en impuestos, etcétera, tiene que haber sido bien usado, ¿no? Porque la minería realmente es una oportunidad para generar caja, para hacer el otro proyecto que tú quieres. En Suecia, por ejemplo, no hubiéramos tenido las universidades que tenemos, no hubiéramos tenido la industria sin dinero, el dinero de la minería, de manejo forestal, que invertido bien, ¿no es cierto? En educación, infraestructura y todas esas cosas. Entonces la minería se maneja responsablemente. Claro. ¿Y en qué otros sectores han crecido? En medicina, en tecnología, es interesante ahora, Skype viene de Suecia, Spotify viene Spotify de Suecia, también claro, el Minecraft para los que Minecraft, le gustan que tanto los juegos, le gusta, o sea, claro. Lo juega muchísimo. Sí, Minecraft, Candy Crush, Candy, hay mucha tecnología, sí, pero también...
tenemos una industria farmacéutica muy fuerte, uh-huh. es el tema de prótesis, el pacemaker, uh-huh. es, cosas así. Tenemos también tiendas por departamentos H&M, es una, uh-huh. una empresa que nació en Suecia. Tenemos, ahora todavía no están en Sudamérica, pero IKEA, que es una, uh-huh. un fenómeno a nivel mundial para alcanzar muebles de buen diseño y de buena calidad a precios accesibles para la gente. Ahí tenemos, realmente hay de todo, ¿no? Hemos hablado, ya, estamos saltándonos, estábamos viendo esto, llamaron al gobierno para cambiar y todo este proceso. ¿El gobierno aceptó de buena manera, digamos, el tema de la decisión que habían tomado sus dirigentes? Claro, sí, por supuesto, porque realmente ya tenían buenas relaciones entre ellos. Uh-huh. Ahí había buenas relaciones. Ya había buenas relaciones y durante los años que seguían, hay casi 30 años que seguían después de este acuerdo, era el Partido Socialdemócrata, que era el partido de los sindicatos, es que lideraba el desarrollo de, uh-huh. de Suecia. Pero un solo partido que lideraba Suecia durante décadas y que trabajaba realmente es muy duro para construir el modelo sueco. Con el apoyo del empresariado, con el apoyo de los... ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar, o sea, más o menos, para llegar a esta situación? Bueno, para nosotros tomó, desde que se firmó el acuerdo, desde uh-huh. que creó el modelo formalmente, uh-huh. Ha tomado 80 años. Uh-huh. El modelo se terminó, más o menos se construyó en los 80, inicios de los 80, pero son 40 años de trabajo arduo. Pero si vemos otros países que han optado por seguir el mismo modelo, más o menos, uh-huh. es Corea del Sur, por ejemplo, uh-huh. que entraron en su etapa de desarrollo fuerte. Ellos iniciaron realmente fuertemente en los 80s. Es muy rápido, ¿no? Claro, desde 1990 hasta 2015, ahora. El crecimiento tecnológico tremendo. ¿No es cierto? En la China, uh-huh. También en ciertas partes han alcanzado niveles extraordinarios ellos ya dejaron de copiar y ahora están liderando muchos sectores. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, pero están copando todos los mercados. Claro, pero con enfoque. Ellos es impresionante. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a la universidad en Suecia, tenía compañeros ahí de la China. Que hacían sus estaban yendo para eso y luego regresaban, claro, llevaban toda la tecnología, claro, y el conocimiento. Y por eso que el gobierno del Perú ha tomado, yo creo que muchos pasos bien acertados, el Beca 18, por ejemplo, uh-huh. y es el programa de becas que hay para enviar a alumnos brillantes afuera para hacer maestrías, etc. Es lo que tenemos pero que hacer. Pero debería haber un compromiso para que retornen, porque muchos de ellos se van y sí, luego... Sí, o sea, no. Lamentablemente, claro, o sea, sí y no, pero en sí, un principio no. tienes sí. que tratar, o sea, que te digo, en un momento debes dejarles en libertad, sí. pero en este momento es darle la posibilidad al Perú de que cambie esa mentalidad. Y hay mucho de esto, pero hay muchos peruanos que han salido y que regresan después uh-huh. de 10 años afuera, regresan uh-huh. al Perú con bien, muy buen nivel de educación, etc. Y hay... es muy importante para el Perú de tener embajadores afuera uh-huh. también, claro, porque claro. es un mundo globalizado. Uh-huh. Como yo, por ejemplo, claro, sueco aquí en Perú, de forma informal, ¿no es cierto? Yo soy uh-huh. un embajador de Suecia uh-huh. y estoy trayendo, fomentando el intercambio uh-huh. entre Perú y Suecia. Claro. Y y con peruanos viviendo en todo el mundo, uh-huh. hay que aprovechar eso. Es una lógico. Oportunidad que, uh-huh. que los chicos brillantes se van afuera, de repente se quedan 10 años, pero muchos de ellos regresan. Ahora, ustedes en Suecia están promoviendo un proyecto denominado SymbioCity, claro, ¿cierto? Que es tratar de enseñar a los pueblos, a las sociedades, gobiernos de todos los niveles, un poco la experiencia que ustedes tienen. Uh-huh. ¿En qué consiste esto? Nosotros... creemos firmemente que tenemos que desarrollar una sociedad en simbiosis con la naturaleza. Poco a poco tenemos que lograr de minimizar el impacto que tenemos en nuestro entorno, ¿no es cierto? No solamente porque tenemos que salvar el mundo, sino también porque es lo que es mejor para las personas, ¿no es cierto? Entonces se ha trabajado desde hace décadas, ¿no es cierto?, de cómo minimizamos la contaminación las industrias. Energía renovable, ¿no? Energía renovable, por ejemplo, el tema de transporte, uh-huh.
es tratamiento de residuos sólidos, tratamiento de aguas hervidas. Exactamente, cómo cerramos los circuitos, cómo generamos espacios urbanos donde la gente quiere vivir y donde la gente puede vivir de una buena manera, con el transporte público, pero también con parques. Con un diseño que permite que la gente van avanzando con bibliotecas, ¿no es cierto? Con tiendas, con restaurantes, etc. Es importante. Un manejo responsable, ordenado y programado. Y programado, y además que vamos envejeciendo, ¿no es cierto? Que porque es muy importante tener un entorno, es bonito. Cosa que sucede al revés acá. Acá la parte linda la vamos destruyendo. Claro. Allá la van construyendo. Claro, lo vamos construyendo. Lo vamos construyendo. Bueno, estamos viendo esta entrevista muy interesante, ¿no? Muy interesante, y no sé qué ha pasado. Vamos a ver si vamos a recuperarla, porque en realidad vale la pena. Es muy buena, ¿no? Muy buena. A ver, vamos a ver. El partido ganador de las elecciones recibe el encargo y de se mueve digamos, los partidos, digamos, la política nacional sueca. ¿Se mueve como acá, digamos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o es casi permanente, en pareja? Tú miras en Europa, en los países donde se ha logrado cierta madurez y cierto nivel de bienestar, todos los partidos se han ido concentrando en el centro, en el medio, ¿no? Ahí tú tienes los socialdemócratas, que están un poco centro de izquierda, ¿no es cierto? Después tienes los conservativos, que están centro derecha, pero todos están más o menos contentos con los modelos que hay. Claro, o sea, el tema más allá del partido es el tema que tienen un plan de desarrollo y todo está concertado. Hay un plan que todos queremos, nadie, cualquier partido va a ser el que va a continuar. Bueno, nadie quiere ver alguien es pobre, abandonado en la calle, por ejemplo. Todos queremos tener oportunidades y de la misma forma en temas de educación para todos los niños, no importa. Oportunidad si tienen, para todos por igual. Todos queremos tener un sistema de salud abierto para todos, ¿no es cierto? Es el que necesita ayuda que debe recibir ayuda, no es el que tiene la plata, sino es todos tienen que recibir ayuda, pero según sus necesidades verdaderas. De necesidad, exactamente. ¿Y cómo empieza, digamos, esta responsabilidad social? ¿Cómo empieza este ordenamiento en la política? ¿Cómo empieza a tomar conciencia el sueco de ese trabajo o necesidad de búsqueda de satisfacción social? Realmente yo creo que empezó hace cientos de años, y intentaron de articular, intentaron encontrar la forma de lograr un modelo que funcionaba, pero no fue hasta inicios del siglo XX, es cuando se empezó de hacer los cuestionamientos con el desarrollo económico, ¿no es cierto? Ahí empezamos a tener el nivel para poder hacer los cuestionamientos de la sociedad, ¿no? Y ahí los sindicatos, porque como ya mencioné, Suecia, la industria es casi totalmente sindicalizada. Hasta los gerentes generales tienen su sindicato en Suecia. Sí, es interesante. Pero ahí se inició una discusión, porque
los dos lados tenían líderes visionarios. Los sindicatos tenían un visionario como líder, que era el August Palm, Mr. Palm, que fue el que empezó de ver, ok, tenemos que construir el desarrollo del país, ¿no? No podemos seguir peleando. No podemos seguir peleando. Suecia también tenía como 20 o 30 años de conflictos sociales fuertes, con huelgas y todo esto, con matanzas. Hubo un caso en Uvdal en 1931, cuando el ejército empezó de disparar con metralleta contra huelguistas. Claro, es un masacre, ¿no? Y ahí la gente se dio cuenta que así no podemos seguir. Y después en 1938 se sentaron los sindicatos y la asociación de empleadores y diseñaron la sociedad que ahora No participó el gobierno en ese momento. No participó en el gobierno. O sea, pero fue una decisión entonces de la población, sus representantes sociales, claro. los empresarios. Después de muchos intentos durante décadas, y finalmente se sentaron y diseñaron la solución. Diseñaron lo que ahora es el modelo sueco. Y después llamaron al gobierno y dijeron que, ok, señores, gobierno, esto queremos. Vengan por aquí, ahora vamos a trabajar juntos. Y ahí se formó una coalición muy interesante, muy fuerte. Es el triple hélice, ¿no? Es el mundo académico, el sector privado, el sector público, trabajando en conjunto para lograr la misma visión. Porque de alguna manera, concentraron, digamos, sus deseos en un punto específico. En un punto, ¿verdad? Dijeron que, ok, vamos a crear un Estado donde nos centramos en el desarrollo individual, ¿no? Porque cada persona queremos lo mismo, más o menos. Todos seguridad, bienestar, comunidad, calidad de vida. Y después hay diferentes interpretaciones que tenemos que permitir, ¿no? Porque no todos quieren ser astronautas, algunos quieren ser deportistas, otros quieren ser agricultores, ¿no es cierto? Pero cada uno debe poder perseguir su sueño, pero no es al detrimento de otro, ¿no es cierto? Vale. Tenemos que tener el espacio para cada uno. Para que cada uno se desarrolle. Y tenemos que tener ciertas reglas de base que nos permite vivir juntos, contentos y felices, ¿no es cierto? Que el ambiente permite la felicidad del individuo, una cosa claro, así. Exactamente. O sea, el trabajo. Porque la teoría aquí es que si logramos el desarrollo individual, ahí después podemos lograr un mejor nivel de juego en equipo. ¿No? Tú miras a Real Madrid o Barcelona, tienen muy buenos juegos a nivel individual y eso les permite tener un juego extraordinario como equipo, ¿no? Y es por eso que hemos logrado empresas muy grandes, muy exitosas. Es por eso que hemos logrado el desarrollo que se ha logrado. Pues trabajamos en equipo, pero intentando de sacar la plena potencial de cada jugador, que es interesante. Ahora, ¿esto ha permitido, digamos, que Suecia deje el tema de la minería y la madera? No. Continúan, pero han abierto sus horizontes hacia otras industrias. Claro. Claro, exactamente. O sea, sigue trabajándose. Nosotros seguimos con minas en el norte de Suecia, por ejemplo. Ahora hay minas en diferentes partes. Es reapertura con una tecnología. Y son los que abastecen a SKF, a ABB, a todos ellos. Y ahora ellos importan sus materiales también, pero nosotros seguimos fuertes en hierro, sobre todo. O sea, no han dejado de producir. Yo te hago esta pregunta porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente que dice no a la minería, porque la minería hace daño. Pero yo veo, por ejemplo, ya Suecia, un país que se ha desarrollado, y te preguntaba eso porque decía, si están desarrollando la minería, entonces hay posibilidad de trabajar la minería responsablemente. Por supuesto. Mira, Suecia tiene mil años, más de mil años de historia como país minero. Nuestra mina que permitió el crecimiento de Suecia, el desarrollo de Suecia, fue una mina de cobre que estaba en operación desde el siglo IX hasta 1993. Era un yacimiento muy importante, muy importante de cobre. Y esta empresa se formalizó como sociedad anónima en el año 1288. Entonces, nosotros tenemos un largo recorrido y sabemos también que es minería, hacer hueco en la tierra significa daño. Un daño que hay que cuidar mucho. Entonces, en Suecia se trabaja mucho con temas de licencia social. Se trabaja para preparar las condiciones, es los años que hay que trabajar antes de iniciar una mina. Hay que preparar todo lo que hay que preparar para poder tener paz social y para poder realmente ver que todo puede convivir.
Porque nosotros queremos, tenemos minas en el norte de Suecia que son zonas preciosas, ¿no? Uh-huh. Es zona semiártica, uh-huh. pero donde viven los indígenas que tenemos en el norte, que, se respeta. Que son nómades, uh-huh. que viven de crianza de renos. Y obviamente hay un conflicto, y ahí siempre va a haber un conflicto cuando hay minería, y lo importante es de tener es la concertación, ¿no es cierto? Uh-huh. La consulta previa y de trabajar con la preparación uh-huh. de vida. Y otra cosa es que hemos aprendido a lo largo de los años es que es, para hacer minería tenemos que pensar en el ciclo de vida de la mina. Uh-huh. ¿No? Una mina no da trabajo a uh-huh. toda una uh-huh. comunidad. Uh-huh. Pues la minería moderna, es como la mina de hierro que tenemos en el uh-huh. norte, se maneja a control remoto. No hay gente debajo uh-huh. de la mina. No es como acá que meten, se cae y la gente enterrada. No, claro, es minería realmente formal, como se hace. Todas uh-huh. las mineras grandes ahora hacen minería uh-huh. de una forma extraordinaria. Pero es, claro, y ahora hay tecnología que permite manejar las máquinas. Este es un cuarto uh-huh. que parece una sala de videojuegos. Uh-huh. Están ahí arriba manejando todos la maquinaria. No, pero es el plan de cierre de mina, y también que es importante que se está trabajando en algunas partes aquí, también aquí en Perú, ¿no? Hay que desarrollar otras actividades económicas. Ahora, el tema de cerrar la mina y tienen que volver todo el espacio a normal, digamos. Normal, claro, sin contaminación y todo esto. Uh-huh. Y también cuando se cierra la mina es la zona donde había la minería o... si es una zona muy remota, el dinero que recauda el Estado en impuestos, etcétera, tiene que haber sido bien usado, ¿no? Uh-huh. Porque la minería realmente es una oportunidad para generar caja, para hacer el otro proyecto que tú quieres. En Suecia, por ejemplo, no hubiéramos tenido las universidades que tenemos, no hubiéramos tenido la industria sin dinero, el dinero de la minería de manejo forestal, que invertido bien, ¿no es cierto? En educación, infraestructura y todas esas cosas, ¿no? Entonces la minería se maneja responsablemente. Claro. ¿Y en qué otros sectores han crecido? En medicina, en tecnología, es interesante ahora. Skype viene de Suecia, sí. Spotify viene Spotify de Suecia. Es... Claro, el Minecraft para los que Minecraft, les gustan que tanto los juegos. Gusta, claro. Acá lo juega muchísimo. Sí. Minecraft, Candy Crush. Ahí es mucha tecnología, sí. Pero también... tenemos una industria farmacéutica muy fuerte, uh-huh. es el tema de prótesis, el pacemaker, uh-huh. sí. Cosas así. Tenemos también tiendas por departamentos H&M, es uh-huh. una empresa que nació en Suecia. Tenemos, ahora todavía no están en Sudamérica, pero IKEA, que es uh-huh. un fenómeno a nivel mundial para alcanzar muebles de buen diseño y de buena calidad, a precios accesibles para la gente. Ahí tenemos, realmente hay de todo, ¿no? Hemos hablado, estamos saltándonos, estábamos viendo esto, llamaron al gobierno para cambiar y todo este proceso. ¿El gobierno aceptó de buena manera, digamos, el tema de la decisión que habían tomado sus dirigentes? Claro, sí, por supuesto, porque realmente ya tenían buenas relaciones entre ellos. Uh-huh. Ahí había buenas relaciones. Y durante los años que seguían, hay casi 30 años que seguían después de ese acuerdo, era el Partido Socialdemócrata, que era el partido de los sindicatos, que lideraba el desarrollo de Suecia. Pero un solo partido que lideraba Suecia durante décadas y que trabajaba realmente muy duro para construir el modelo sueco. Con el apoyo del empresariado, con el apoyo de los... ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar, o sea, más o menos, para llegar a esta situación? Bueno, para nosotros tomó, desde que se firmó el acuerdo, desde uh-huh. que creó el modelo formalmente, uh-huh. Ha tomado 80 años. ¿No? Uh-huh. El modelo se terminó, más o menos se concedió en los 80, inicios de los 80, pero son 40 años de trabajo arduo. Pero si vemos otros países que han optado por seguir el mismo modelo, más o menos, uh-huh. es Corea del Sur, por ejemplo, uh-huh. que entraron en su etapa de desarrollo fuerte. Ellos iniciaron realmente fuertemente en los 80s. Es muy rápido, ¿no? Claro, desde 1990 hasta 2015, ahora,
El crecimiento tecnológico tremendo. ¿No? En la China, es, también en ciertas partes es, han alcanzado niveles extraordinarios y el, ellos ya dejaron de copiar y ahora están liderando muchos sectores. Sí, ¿no? Sí, ¿sí? Pero están copando todos los mercados. Claro, pero con enfoque. Ellos es impresionante. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a la universidad en Suecia, ya tenía compañeros ahí de la China. Que hacían sus estaban yendo sus para hacer y luego regresaban, claro, llevaban toda la tecnología, claro, y el conocimiento. Y por eso que el gobierno del Perú ha tomado, yo creo que muchos pasos bien acertados, el Beca 18, por ejemplo, y es el programa de becas que hay para enviar a alumnos brillantes afuera para hacer maestrías, etcétera. Es lo que tenemos pero que hacer. Pero debería haber un compromiso para que retornen, porque muchos de ellos se van y sí, luego... Sí, o sea, no. Lamentablemente, claro, o sea, sí y no, pero en sí, un principio no. Tienes sí. Que tratar, o sea, te digo, en un momento debes dejarles en libertad, sí. Pero en este momento es darle la posibilidad al Perú de que cambie esa mentalidad. Y hay mucho de esto, pero hay muchos peruanos que han salido y que regresan después de 10 años afuera, regresan al Perú con bien, muy buen nivel de educación, etc. Y hay... es muy importante para el Perú de tener embajadores afuera también, claro, porque claro. Es un mundo globalizado. Es como yo, por ejemplo, claro, sueco tú, aquí en el Perú, yo es de forma informal, ¿no es cierto? Yo soy un embajador de Suecia y estoy trayendo, fomentando el intercambio entre Perú y Suecia. Claro. Y es y con peruanos viviendo en todo el mundo, hay que aprovechar eso. Es una oportunidad que los chicos brillantes se van afuera, de repente se quedan 10 años, pero muchos de ellos regresan. Ahora, ustedes en Suecia están promoviendo un proyecto denominado Symbio City, claro, ¿cierto? Que es tratar de enseñar a los pueblos, a las sociedades, gobiernos de todos los niveles, un poco la experiencia que ustedes tienen. ¿En qué consiste esto? Creemos firmemente que tenemos que desarrollar una sociedad en simbiosis con la naturaleza. Poco a poco tenemos que lograr de minimizar el impacto que tenemos en nuestro entorno, ¿no es cierto? No solamente porque tenemos que salvar el mundo, sino también porque es lo que es mejor para las personas, ¿no es cierto? Entonces se ha trabajado desde hace décadas, ¿no es cierto?, de cómo minimizamos la contaminación las industrias. Energía renovable, ¿no? Energía renovable, por ejemplo, el tema de transporte, tratamiento de residuos sólidos, tratamiento de aguas hervidas. Exactamente, cómo cerramos los circuitos, cómo generamos espacios urbanos donde la gente quiere vivir y donde la gente pueda vivir de una buena manera. Con el transporte público, pero también con parques. Con un diseño que permite que la gente van avanzando con bibliotecas, ¿no es cierto? Con tiendas, con restaurantes, etc. Es importante. O sea, un manejo responsable, ordenado y programado. Y programado, y además que vamos envejeciendo, ¿no es cierto? Que porque es muy importante tener un entorno, es bonito. Cosa que sucede al revés acá. Acá la parte linda la vamos destruyendo. Claro. Allá la van construyendo. Claro, lo vamos construyendo. Este proyecto de Symbio City, sé que lo están aplicando o están apoyando en diferentes partes del mundo. ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo, para que Suecia nos apoye, digamos, al Cusco, a Calca, si es posible, en este proyecto? ¿Es posible esto? Es totalmente factible. Podemos hacer iniciativas privadas y se puede... Lo interesante aquí es que ahora en Suecia nosotros tenemos el concepto de Symbio City y se ha trabajado en más de 30 países, en colaboración con más de 30 países. Están trabajando en Symbio City. Claro, en más de 30 países, incluyendo a la China, por ejemplo, Corea del Sur también, Kenia en África, Colombia, ahora en Sudamérica. Brasil. Brasil se ha trabajado en ciertas partes también. Entonces ahora o sea no es necesariamente países, pueden ser sectores, pueden ser distritos, provincias, lo que quieran. Entonces una forma es de trabajarlo con acuerdos bilaterales entre Suecia y el país. Suecia, cuando reabrimos nuestra embajada el año pasado, se firmó una hoja de ruta, una intención de trabajar desarrollo sostenible entre Suecia y Perú a nivel gobierno. Y eso seguramente se va a dar de poco a poco,
Pero si hay un distrito, una provincia, una región que quiera avanzar. Supuestamente que Calca quisiera entrar a este proyecto, ¿es claro, posible? Es, podemos cortar el camino y, es, y si se logra un financiamiento es, privado, se puede hacer el curso, el entrenamiento, mucho material ya está colgado en la página web de Simio City. Gratuito. ¿Está un convenio entre Suecia, gobierno sueco? No. Es a nivel distrito, no se hace convenio con un distrito, ¿no es cierto? El distrito, gobierno, no se hace. No gobierno, puede, gobierno, claro. Exactamente. Es, pero esa consultora, por ejemplo, la Asociación de Municipalidades de Suecia tiene su propia consultora, es, que podría... se llama SKL International, que uno puede contratar. Ellos tienen es una cola de espera y todo esto. Pero lo interesante es que para arrancar con Simio City, simplemente haces un taller, este, una semana de repente con todos los sectores en un distrito, y se trata de soñar en conjunto con los actores locales. Y eso no es complicado. Y buscar conjuntamente qué es lo que nos gustaría, claro, qué es lo que queremos hacer. Y después hay que ir a ver, ¿no es cierto? Porque muchas de las soluciones que se necesita ya están implementadas en Suecia, en Corea, Finlandia, en lo que sea. Mucha tecnología ya está. No hay que inventar. No hay que inventar. Hay que aplicar nomás. Claro. Hay que aprovechar la globalización. El conocimiento, la tecnología. Porque es ¿por qué vamos a reinventar la rueda? ¿No es cierto? Si ya existe. Levantamos el teléfono, llamamos a alguien que tiene la rueda. Pero préstame, la convierto, la utilizo para algo que yo quiero. Lo uso para lo que yo necesito. Y eso es importante, ¿no? Porque hoy en día es como tu caja de Legos, ¿no es cierto? Los bloques ya están. Y las armas. Tú armas lo que tú quieres según, según tu necesidad, lo que tú quieres tener, ¿no? Y eso es importante. Pero ahí el mensaje que está transmitiendo Suecia también a través la página, a través de socializar ese material, es que realmente no es difícil. Realmente lo único que tenemos que hacer es lograr una visión compartida entre todos los sectores. Y un compromiso social. Es un compromiso social. Porque uno de los problemas que yo veo es que todo el mundo apunta a intereses personales, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente en nuestro mundo solamente buscamos lo mío, lo que a mí me interesa, lo que a mí me favorece, pero nunca pienso de manera global, de manera social. Sí. Y creo que ese es uno de los defectos que tenemos nosotros acá. Yo creo que es totalmente natural, son pasos de desarrollo, ¿no es cierto? Porque uno tiene que mirar también la historia reciente del Perú, y es con una economía crisis económica muy fuerte durante varias décadas, ¿no es cierto? Todavía es totalmente natural que uno tiene que primero pensar en sí mismo y después en la familia de uno, ¿no es cierto? Como en los aviones, ¿no? Dicen, ponte la máscara primero a ti y después a los demás, claro. Claro, es totalmente natural. Es natural. Pero ahora yo creo que el Perú está, porque el Perú a nivel macroeconómico ha avanzado muy bien. Está en un proceso de crecimiento lento, pero creo que podría ser mucho más rápido si nosotros tuviéramos una visión más conjunta, ¿no? Yo creo que hemos llegado al momento de respirar profundo, de juntarnos, y hay muchos ejemplos aquí en el Perú de distritos. En Cajamarca hay ciudades donde las comunidades han trabajado, ¿no? Aquí cerca también. Andahuaylas. Andahuaylas. Están haciéndolo, yo creo que aquí en la MAI también están trabajando. Con la CDD, sí. Claro, entonces hay varios ejemplos. O sea, lo que está faltando es una visión mucho más social que individual. Claro, empezar de soñar un poco. Y de ser concreto, ¿no? Porque a veces pecamos en soñar y nos quedamos en las nubes. Pero es aquí, para Calca, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de desnutrición que es aceptable para nosotros en el 2025? ¿No? ¿Cuáles son los resultados que queremos en las evaluaciones educativas? Claro. ¿Cuál es el grado de analfabetismo entre adultos? Y es altísimo, ¿sí? Acá en Calca hemos visto que estamos sobre el 18% total, ¿no? Claro, en promedio. En promedio. Entonces, ¿sí? en los distritos estamos viendo que están sobre el 30%, 29%, 30%. Claro, pero mira, en el tema de analfabetismo. Y eso afecta mucho. Afecta muchísimo. A nivel nacional estamos en 8.8 millones analfabetos o personas no totalmente alfabetizadas, que de repente tienen dificultades en leer o entender lo que leen. Tenemos alrededor de 2 millones de analfabetos absolutos.
pero de ellos 25% están en Lima. Entonces, uh-huh. no solamente son zonas rurales, sino también es un tema de todo el país, ¿no? Y es importante, si queremos fortalecernos como democracia, es importantísimo que vamos alfabetizando a los adultos y que vamos encaminando como país donde aprendemos de forma continua, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, es triste ver que hay muchos analfabetos que son analfabetos por desuso. Desuso. ¿No? Son analfabetos por desuso. Aprendieron a leer, pero como no pudieron leer, entonces se olvidaron de leer. Claro. Es porque de repente no habían bibliotecas, libros. No habían libros, no había acceso. Uh-huh. En Suecia, por ejemplo, para revertir esto, se sigue trabajando con bibliotecas móviles, uh-huh. con buses. Sí, he visto unos buses que van visitándose. Una vez al mes pasa la biblioteca. Y va dejando móvil. Libros. Claro, porque Suecia tiene la misma densidad poblacional que Perú. Yeah. Entonces, tenemos el tema de que hay poca gente en zonas rurales, hay poca gente. Entonces no tenemos la posibilidad de tener bibliotecas en toda la parte, pues no tenemos el dinero para hacerlo. Dale. Y nosotros no tenemos el dinero para tener colegios en todos los sitios, entonces tenemos buen transporte público para traer a los niños. Para trasladar a los niños. Claro, o sea, muchas veces pensamos en que los colegios hay que ponerlos al lado de los niños. En este caso, lo que hacen es buscar un movimiento o un transporte adecuado que les permita movilizarse con comodidad. Claro. Porque el tema es que no hay dinero para todo. Claro, además de eso, a mayor gasto, menos calidad también. Claro. ¿No? O sea, tienes mayor cantidad de colegios y por el tema de inversión bajas el tema de calidad de servicio. Claro, hay que hacer un análisis fino, ¿no? Y es, claro, porque siempre hay otra cosa que nos gustaría tener. Y tener un colegio en una zona, de repente hay cinco niños que viven en un pueblo. ¿Su colegio ahí? No. Ellos quisieran tener su colegio ahí, ¿no? Pero no es lógico tampoco. Sí. Y ahora también algo que se trabaja es el tema de la educación virtual, ¿no? Uh-huh. Es porque hay muchas herramientas espectaculares que existen para enseñar a niños a matemáticas, uh-huh. a química y todo esto. Y no es fácil para un profesor, sobre todo en las zonas rurales, ser experto en todo, ¿no es cierto? Hay que apalancar la tecnología, sobre todo en zonas remotas, zonas rurales. ¿Y ustedes trabajan mucho en el tema de educación virtual? Se trabaja mucho ahora en aprender cómo lo metemos, cómo lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Porque es clarísimo que son herramientas que pueden ser muy útiles y que todavía no sacamos el jugo de eso. Uh-huh. Pero ahí hay experimentos como los de Khan Academy con Facebook en California, ¿no? Es cómo hacemos aulas virtuales con planes individuales de desarrollo, uh-huh. es cómo hacemos para eliminar el tema de los grados, ¿no? ¿Por qué tenemos que agrupar los niños por edad? Conocimiento. Claro, ¿por qué no agrupamos por conocimiento y por habilidades? Por destreza, habilidades. Uh-huh. Obviamente con una currícula que todos tienen que saber algo de todo. Uh-huh. Pero después, ¿por qué no soltamos la creatividad? ¿No? Es un pensamiento muy interesante. Liberarlos a ellos y que vayan desarrollando aprendan, y encaminarlos, aprendan, ¿no? Exactamente. Porque en realidad una de las cosas que yo veo y cuestiono siempre por el tema educativo es que más allá de incentivar al niño a que avance, lo van frenando. Uh-huh. ¿No? O sea, el sistema educativo te frena, o sea, oye, tú no puedes ir para allá. Si ves algún tipo de habilidad, generalmente lo paran en su habilidad y lo tratan de encaminar hacia, como un borreguito, hacia todo, donde están todos, ¿no? Sí. Entonces, ahí se desperdicia muchísimo la capacidad de desarrollo. Y es interesante, ¿no? Porque hace poco leí un artículo, uh-huh. Una entrevista con la mamá de Jeff Bezos. Yeah. Jeff Bezos es el fundador de Amazon, ¿no? Uh-huh. Que ahora es la empresa más grande del mundo en temas de venta por internet, ¿no? Uh-huh. Comercio, el segundo, no sé y, si y lo comercio, ya pasaron. ¿No? Claro. Es muy interesante, su mamá fue una mamá soltera que tuvo a Jeff cuando era joven, uh-huh. una mamá muy joven. Y ella dice que ella se fascinó con la creatividad de su hijo. Y en vez de limitarlo, lo soltó. Él quería armar cosas y se fueron a la tienda para conseguir las cosas.
Bueno, es una muy buena entrevista que hemos tenido con Håkan Silberling. Yo les prometo que mañana vamos a pasar completita toda la entrevista para que ustedes la tengan, porque creo que es necesario que empecemos a cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de percibir las cosas, nuestra forma de entender qué necesitamos para el cambio. Principalmente, para cambiar nuestro pueblo, no solamente tenemos que agarrar y exigir a las autoridades, tenemos que cambiar, tenemos que asumir que somos parte del cambio, tenemos que tener representantes de la sociedad civil comprometidos con el cambio. Lamentablemente, en los últimos años lo que hemos visto son gente que busca su provecho personal, autoridades detrás de su provecho y la búsqueda de su satisfacción personal. Representantes de la sociedad civil en búsqueda de sus apetitos políticos, electorales y económicos. Y entonces la población va viendo con estupor cómo cada día nuestras platas se van dilapidando en obras que muchas veces no tienen mayor impacto y finalmente no tenemos mayor desarrollo. Creo que este tipo de entrevistas, y mañana, como les digo, mañana, yo les prometo que he tenido algunos problemitas, pero mañana yo voy a poner iniciando nuestro programa toda la entrevista, porque nos abre la mente, nos da un panorama diferente, nos da una forma diferente de percibir. Y como decía yo, el compromiso debe de nacer de todos. Qué bueno sería que en organizaciones como el CODECA, como el CDD, consejos de coordinación local, se tomen en cuenta y se tomen decisiones. Cuando uno va a una reunión de estas, ¿qué pasa? Vemos lamentablemente que todo el mundo jala agua para su molino, que no tenemos un proyecto político, que no tenemos un proyecto de desarrollo, que no tenemos un horizonte. Y todo el mundo agarra, vemos y dice, queremos riego por aspersión, ya para tal zona. Y a los pocos meses están vendiendo esas zonas para casas y urbanizaciones. ¿Para qué gastamos si esto va a pasar? Tenemos turismo, tenemos agricultura, tenemos minería, tenemos pesca, tenemos servicios, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y si nosotros fijáramos un horizonte y un compromiso donde todos realmente digamos, vamos a ir para este sitio, vamos a ir a este punto de desarrollo, les aseguro que cambiaría toda nuestra vida. Y dejemos de lado nuestros egoísmos. Yo les decía, hoy he conversado con Mijael también y le decía algo que es muy simple. Nosotros hemos aprendido a ser solidarios y compartiendo realmente nos alimentamos de energía positiva. Y eso nos ayuda muchísimo en nuestras vidas. Mucha gente tiene muchísimo dinero y no son capaces de compartir. Tenemos que aprender que cuando hay algún proceso social, tiene que ser para todos. Si todos ponemos de nuestra parte para cambiar nuestros pueblos, realmente les aseguro que podremos llegar a los mismos niveles de Europa, Suecia, los Países Bajos. Yo espero que mañana le presten más atención. Hoy día vamos a tener, me ha ganado el tiempo, pero mañana vamos a poner todo, ¿no? Y me dicen que sí, se alcanza, vamos a ver, vamos a ponerlo, ¿ya? Vamos a terminar. Me decía, sí, podemos terminar todavía, creo que sí, 10 minutos, vamos a ver. Empezó a inventarse de cosas robóticas, no sé qué. Sí, terminamos. Y el resultado fue un chico que no se limitó a ser analista en una banca en Wall Street, sino que se inventó algo que revolucionó todo. Hizo él mismo su propio negocio. Claro, es sumamente exitoso, ¿no? Y es interesante como para ver cómo cambiamos la creatividad. ¿Cómo ha cambiado también? Porque Amazon era una biblioteca virtual, sobre todo librería. Amazon era librería. Era librería. Y hoy se ha convertido en una tienda de las más grandes del mundo. ¿Por qué?
porque tenía que ir adecuándose, ¿no es cierto? Él tenía la tecnología, entonces él claro. pensó en cómo puedo dar claro, mayor, o sea, ya no libros, sino uso. Y le meto al otro y finalmente se convirtió en la tienda. Él empezó simplemente tomando pedidos y después se fue a la tienda del libro para comprar el libro y después lo envió. Claro, porque no había biblioteca física, pues. Y después se enlazó con las editoriales, recibía el pedido, le mandaba a la editorial te mandaba a ti que habías pedido, claro. Y entonces simplemente terminó siendo un nexo entre la editorial y el comprador. Claro, exactamente. ¿No? Y terminó siendo una de las bibliotecas más grandes o librerías más grandes, ¿no? Sí. Y hoy sí. vende de todo, hasta carros venden. Exactamente. Estaba viendo que inclusive hasta chullos, estaba viendo chullos, ponchos sí. y todo, o sea, es una ya, oportunidad. Ya es una oportunidad, es una, sí. una vitrina, ¿no? Sí. Sí. Y realmente, pero esto se debe básicamente a que esa persona tuvo otro tipo de crianza, tuvo otro tipo de educación. Claro, y él, claro, él nació en un sistema educativo que fue bueno, en la zona donde él vivía, había un buen colegio, pero yo creo que la clave fue su mamá, que libró su creatividad, ¿no? Es interesantísimo, reto para todos nosotros, claro, es un que reto somos para papás, todos ¿no? nosotros, clásico, porque en realidad a veces frenamos a nuestros niños, sí. no, entonces siéntate, que, no puedes hacer esto, claro, ¿no? o el tema es, todos queremos que vaya a la universidad y no necesariamente, digamos, una universidad te da todo el conocimiento o la posibilidad de ser un buen hombre, ¿no? No, tú miras la lista de los más ricos del mundo, no, ves que nunca, que nunca de ninguna ha terminado la universidad. La mayoría de Steve Jobs han abandonado la universidad, claro, ¿no? Claro. Y no. es, ¿cómo se llama? El de Bill Gates, ¿no? Bill de Microsoft, Gates, ¿no? Nunca terminó su universidad nunca, tampoco, ¿no? Y tampoco fue un excelente alumno, ¿no? No. Desde Einstein, ¿no? desde Einstein, ¿no? O Edison sí. también, que eran marginados prácticamente porque eran claro. chicos que no les daban ninguna posibilidad de que sean exitosos. Y terminaron siendo grandes hombres, ¿no? ¿Crees que el Cusco, Calca, Urubamba, el Valle Sagrado, en algún momento, o el Perú mismo, podría llegar a una situación como esa, como Suecia? Mira, esto es decisión individual al sí. final del día. Bueno, todo es nosotros sí. mismos decidimos cómo que queremos vivir. A veces aquí en el Perú me parece que la gente se olvida de que es una municipalidad, un distrito, uh-huh. realmente es un club de las personas que viven ahí. Uh-huh. Son la gente que viven ahí que eligen su alcalde. Deberíamos participar, ¿no? O sea, tú me estás diciendo, por ejemplo, una cosa que me parece clara, y es que lamentablemente elegimos autoridades y las autoridades generan una élite y se produce un divorcio entre la población claro, y la... Ellos generan una élite porque nosotros como elegidos permitimos, lo permitimos. Claro. Eso cuando es. Deberíamos mantenernos horizontalmente todos y convertirnos claro, en un grupo, un él lidera, pero o él lidera o es el que maneja, digamos, el tema de ordenamiento, qué sé yo. Pero todos deberíamos tener participación en el gobierno. Claro, y ahora hay el plan de gobierno participativo que tiene, uh-huh. se tiene que desarrollar, etcétera. Hay que involucrarse. Uh-huh. Y también la democracia va más allá. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en Calca, a veces uno ve basura en la calle uh-huh. o es que la gente vota sí, por la calle. Es, para mí la democracia empieza con eso. Si queremos respeto. Un Calca limpio, dejemos de botar papeles en la calle, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Si queremos seguridad vial, caminemos a cruzar por las vías y eso, y cuando manejamos intentamos no atropellar a nadie, uh-huh. respetamos las normas un poco, uh-huh. pero en cada acto es un acto de ciudadanía al final del día, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si cada uno tomamos la decisión de ser jugadores de equipo, porque somos parte del equipo Calca aquí. Uh-huh. Calca es parte del equipo Cusco, ¿no es cierto? Uh-huh. Cusco es parte del equipo Perú, Perú uh-huh. es parte del equipo Mundo, uh-huh. ¿no es cierto? Pero todos somos, trabajamos todos en equipo aquí claro. para rescatar el mundo y para vivir bien todos, ¿no es uh-huh. cierto? En simbiosis con la naturaleza, ojalá, ¿no? Claro, o sea, tenemos una responsabilidad. Pero imagínate lo que pasaría si todos asumimos nuestra propia responsabilidad y que si todos nos damos cuenta de que nuestras propias vidas depende solamente de nosotros, uh-huh. ¿no? Pues no importa, es interesante, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que trabajan con limpieza de baños públicos en Suecia, uh-huh. Bueno, otros países también, pero que tienen muy buen clima laboral y la gente son altamente motivados. Justamente ayer te comentaba, y comentaba también con la gente, esta vez que estaba en Francia,
yo vi a la gente de limpieza pública, que tienen uniformes muy parecidos a los de las pichanitas que llamamos acá en Calca. Igualito, celeste, camisa celeste, un saco azul, la corbata, el pantalón azul, zapatos, totalmente limpios. Sus carretas totalmente limpios. Creo que también es cuestión de quererse a sí mismo, de tomar conciencia. De quererse en sí mismo y también de reconocer que todos somos parte de la sociedad. Y somos importantes. Claro, porque imagínate que no limpie. A Calca, por ejemplo, sin personal de limpieza. Es un caos. Un desastre, claro. ¿No es cierto? Imagínate. O sea, no solamente el que trabaja en una oficina, no solamente el gerente es importante, sino también la gente que está haciendo la limpieza. Es muy importante. Y eso es algo interesante en Suecia, en el modelo sueco, como se diseñó y después como se implementó, y ahora de repente se ha ido por otro camino un poco, pero el modelo sueco es que los que saben más, los que tienen los mejores puestos, es el primer ministro, su trabajo es facilitarle, mejorar la vida a la gente, ¿no es cierto? Claro. O sea, es el pirámide invertido, que no es el que mira desde arriba hacia abajo, sino es el que mira desde abajo hacia arriba para ver cómo logramos que, por las raíces aquí, es el contacto con la tierra, ¿no es cierto? Cómo logramos que los nutrientes suban aquí por el árbol, cómo mejoramos que realmente la sociedad funcione la mejor forma posible para que todos los ciudadanos... Tu líder, tu cabeza de gobierno tiene que ser la persona más responsable, mejor preparada y quizá a la persona a la que uno aspira, que lo tiene como un referente, ¿no? Claro. Es el servidor público, por algo se dice servidor público, ¿no es cierto? Y entonces es facilitador para que pueda desarrollarse. Y un buen gerente general en una empresa privada tiene que pensar en la misma forma, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo generamos el producto y el servicio que quiere mi cliente para poder desarrollar mi empresa de mejor forma? Y eso significa que la gente que desarrolla el producto tiene que ser motivados y contentos, porque son los que realmente generan valor en una empresa al final del día, ¿no? Eso es son conceptos importantes, ¿no? Pero al final del día todos somos parte del mismo equipo, ese es el asunto. La gente tiene que cambiar su forma de pensar, quererse a sí mismo y también, tomar una responsabilidad. Claro, y eso también significa que el próximo año tenemos elecciones, ¿no es cierto? No me acuerdo, en agosto. Para agosto, octubre, no sé. Eso. Claro. Es distritales, provinciales, ¿no? Okay. Regionales. Regionales. Las elecciones son muy importantes y es lo que uno ve en el Perú, es en el Congreso a veces es un poco sorprendente las cosas que se dicen, las cosas que se hacen. ¿El nivel de gente que hay? No el nivel de gente necesariamente, sino el nivel de debate o la falta de nivel de debate. La falta de nivel de... Claro. Es que no tiene representantes, en realidad... Yo creo que nos olvidamos de vez en cuando de qué se trata la política. La política se trata de gestionar nuestro club de mejor forma y de lograr desarrollo. A veces nos olvidamos de eso. Pero no solamente los políticos, sino también los ciudadanos. Claro. Porque nosotros somos los que definimos quiénes van a estar representándonos. Claro, y después nosotros somos los que ejecutamos en el piso y nosotros somos los que tenemos que hacer el seguimiento a lo que hacen la gente que elegimos. ¿No? Porque igual que elegimos a una... persona podemos destituirlo si no, si no hacen su trabajo. Nuestro derecho, claro. Podemos revocar a una persona que no hace su trabajo, que es un poco extremo, pero por lo menos podemos fiscalizar y si algo no pasa, vamos con nuestras pancartas a la Plaza de Armas y decimos que, oiga, acuérdate de lo que has ofrecido. Acuérdate lo que has ofrecido y es y de repente explícanos lo que está pasando, ¿no? Por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, es importante. Bueno, José, ha sido un placer conversar. Gracias. Y seguro que el próximo viaje vamos a seguir hablando. Excelente. Muy amable. Gracias. Bienvenido a Calca. Gracias. We'll be right back.
tenías todo en tu maleta. Estabas tranquilo. Te dijeron que no tenías que preocuparte por nada. Y ahora pasarás hasta 35 años privado de tu libertad. Tu libertad vale más. De vida, luchando contra el tráfico ilícito de drogas. De vida. Y lamentablemente, tenemos que ser así. En un mundo donde reina la envidia, la avaricia, los deseos desmedidos que hacen que muchas personas se conviertan en enemigos ocultos. Hoy están aquí tus más fieles confidentes, Yasmín y Sharon, parapsicólogas de alto nivel, que tienen la experiencia suficiente para poder enrumbar tu vida, sacar de ti cualquier enfermedad rara o extraña y levantar tu suerte. Para ti, amiga o señora que está sufriendo en silencio porque tu pareja ya no es como antes, tu casa es un infierno, no sabes cómo reconquistar a tu ser querido, tu mujer que trabajas y trabajas, pero no ves el fruto de tu esfuerzo. Para ti, mujer, que quieres saber sobre tu trabajo, viajes, amores, enfermedades, para ti hay solución con Yasmín y Sharon. Enrumbando.